En las costas de Huaura, hace más de 3.800 años, floreció una ciudad que fue capaz de edificar construcciones antisísmicas, convivir de manera pacífica y ejemplar con pueblos colindantes y lejanos a su territorio, y además soportó con sabiduría los embates de la naturaleza, producto del cambio climático. Aportes que inclusive hoy despiertan el asombro de propios y extraños. Lo que encontramos en Bichama, que es muy importante, es esa relación entre sociedades de costa, sierra y selva, que hablaban idiomas diferentes, tenían culturas distintas, tecnologías que aplicaron para vivir o habitar un territorio con recursos y condiciones geográficas diferentes, y sin embargo comprendieron que era muy beneficioso establecer redes de contacto en condiciones de paz. Encontramos productos de la sierra y de la selva, el achote, las plumas de guacamayos, aves de la sierra, minerales de la cordillera, plantas también que vienen del territorio altoandino, porque ha sido un país megadiverso. Y los lingüistas efectivamente han identificado que una lengua paleo-quechua empezó a usarse como lengua de relación en esta área norcentral del Perú, y dicen que posiblemente estuvo vinculada con el prestigio de la civilización caral y continuó a través del tiempo, y ha durado hasta el presente. Hemos sido un país pluricultural, multilingüe, pero hubo integración a través de esas relaciones interculturales con respeto al otro y a los dioses que el otro tenía, sin llegar al conflicto bélico. El trabajo que ellos hicieron fue de relaciones transversales. Entonces, las relaciones interculturales en principio eran transversales, después las extendieron a mediana distancia y a larga distancia a través de la vía marítima y de la vía fluvial. Edificios arquitectónicos con una estabilidad estructural que refleja y de la cual infieren los especialistas que hubo tecnologías sismorresistentes, iniciaron una especialización, estuvieron experimentando hasta llegar a dar solución al problema de cómo mitigar los efectos sísmicos a través de las construcciones sobre plataformas en cuyo interior ponían chicras y no depósitos que pudiesen ser afectados por las ondas sísmicas y destruir los edificios que sobre ellos habían. Entonces ese conocimiento ahora lo van a aplicar en Japón, como nos explicó un ingeniero estructural que vino a recoger la información. Un año después de haber experimentado en sus laboratorios, nos dijo que 5.000 años después iban a aplicar ese conocimiento en las nuevas construcciones de Japón. El interés por las chicras la han tenido los arqueólogos de mi equipo, porque no nos explicábamos, como arqueólogos que somos de ciencias sociales, por qué eran tan recurrentes, y nos preguntábamos también por qué los edificios han perdurado miles de años hasta el presente con una estabilidad que sorprende, viviendo en el cinturón de fuego del Pacífico Sur. Nosotros sabemos que nuestro territorio es débil y sin embargo encontramos los edificios estables. Entonces nos preguntábamos a qué se debe y buscamos a ingenieros estructurales en la Universidad de Ingeniería, y luego invitamos a ingenieros estructurales de Japón también para corroborar y correlacionar los datos. Y en ambos casos el resultado fue similar. También un ingeniero estructural de la Universidad Católica participó. Entonces todos ellos concordaron que se había aplicado una tecnología sismo resistente.
y que esa tecnología era base de la construcción sobre plataformas superpuestas, en cuyos contenidos no estaba el depósito como uno solo, sino distribuido sobre la base de chicras o bolsas. Y bien interesante, porque para hacer las bolsas habían estado experimentando con las fibras y la resistencia de estas. Todos los valles costeños tienen humedales y en los humedales crece el junco y la totora, pero ellos no usaron el junco y la totora, mayormente un tipo de fibra que la traen del territorio más elevado, cortaderia se llama, y según los biólogos la cortaderia crece hacia los 2.500 metros sobre el nivel del mar, o sea, digamos de la sierra. Entonces, ¿eso qué demuestra? Que estuvieron experimentando que la resistencia de la cortaderia es mucho mayor que la de la totora y el junco, que era lo que estaba más cercano. O sea, ¿qué hay detrás de todo eso? Hay conocimiento, hay experimentación, y eso es ciencia. Dar solución a problemas que se identificaron y encontrarle cómo estas soluciones mitigaban los efectos de los sismos. Y sus edificios podían continuar siendo estables después de los sismos fuertes que pasaban. Y además ha habido conocimientos de física también, como lo ha expresado un físico norteamericano, que se sorprendió cuando vio que se usaba la energía del viento conducido a través de canales para mantener fuegos muy intensos. O ha habido también mucho avance en lo que ha sido ingeniería hidráulica. Cuando empezamos a trabajar en la investigación en este sitio, invitados por el alcalde, y vimos que habían elementos culturales que identificaban este asentamiento con la tradición de Caral, pero habían otros diferentes. Entonces empezamos con mucho interés la investigación y luego con los fechados radiocarbónicos y el trabajo durante 9 años. Hemos encontrado los datos y a través de ellos podemos plantear que fue un cambio climático que causó una gran crisis, porque fue una secuencia de eventos, primero sismos, como los que estamos viendo en el mundo ahora, muy fuertes, luego hubo fenómenos naturales por el calentamiento global, de hielos, aumentó el nivel del mar, se produjeron aluviones o guaicos, y finalmente hubo una sequía. Y esas sequías, de acuerdo a la investigación que hemos recuperado, pueden durar hasta 130 años. Entonces, imagínese usted lo que significó para una población que, si bien tenía una alimentación complementaria entre los recursos que producían en los campos de cultivo en el valle y los recursos marinos que extraían del mar, entre pescadores y agricultores, no pudieron resistir la falta de agua, la sequía prolongada y los campos que se llenaron de arena y se formaron dunas. Entonces, la importancia que tiene Bichama es recuperar esa información de ese cambio que se dio y explicarnos el porqué del abandono del Valle de Supe, qué pasó, y se ve eso reflejado en esculturas que se han dejado grabadas en el edificio principal de la mitad baja, para que la sociedad no se olvide, como una memoria colectiva, con seres famélicos entre esqueletos, jóvenes que están en una danza ritual entre pescados, tratando de salir adelante y sobrevivir a los adultos ya fallecidos con el cuerpo cadavérico y los estómagos vacíos.